Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hoy el gobierno con los barrios populares llegó a la capital del departamento del Atlántico, a la ciudad de Barranquilla, en donde el presidente Gustavo Petro, junto con sus ministros, llegaron a los barrios populares La Esmeralda y La Magdalena de esta ciudad. Allí escucharon las necesidades de las comunidades, presentaron sus logros, pero también anunciaron sus proyectos y programas, pero también las soluciones a estas problemáticas, sobre todo en materia social. Johan, muy buenas noches. Zahira, hola, me complace saludarla. Qué gusto estar con ustedes una vez más. Hoy cumplimos la segunda jornada de este gobierno con el pueblo en los barrios populares de las ciudades capitales. Una semana donde el equipo de trabajo del presidente Gustavo Petro estará, además de Barranquilla, como ocurrió hoy, en Cartagena, en Santa Marta, en Pereira, en Manizales, en Buga, en Tuluá, y va a finalizar el próximo viernes en la ciudad de Cali. En este espacio, el presidente Gustavo Petro le explicó a las comunidades el porqué de esta metodología de gobierno con los barrios populares en los distintos territorios vulnerables de las capitales del país. Pues el mandatario explicó que esta política, esta iniciativa consiste en definir la política nacional de cara a las necesidades de las personas más vulnerables que habitan justamente allí en las capitales del país. No es una reunión cualquiera, es poner el gobierno de cara a ustedes para definir la política nacional. No podemos inmiscuirnos en políticas locales, podemos articularnos en las políticas nacionales de cara al barrio popular en las grandes ciudades de Colombia. El gobierno ha hecho hasta ahora un gran énfasis, creo que así ha sido reconocido por la población misma, que no nos abandona, en los municipios y las áreas excluidas tradicionalmente del país, el litoral pacífico, los sures del Caribe, llegamos hasta el río Magdalena en la última gira, la Guajira, pero no había encarado un tema que es donde la mayor cantidad de gente pobre vive en Colombia, que es el barrio popular de las grandes ciudades. Por eso comenzamos esta gira por varias ciudades, pero en el barrio popular, no en el club social, no en el centro del gobierno departamental o municipal o distrital, sino en donde vive la gente que más necesidades tiene del conjunto de la población, yo digo, de Colombia. El mandatario además aseguró que los gobiernos no han sabido adaptarse a las clases populares, que es donde están los colombianos más pobres. Por eso el gobierno con el cambio llega allí donde están ellos. El gobierno nacional no está institucionalmente muy adaptado a darle la cara al barrio popular. Lo ha abandonado tradicionalmente, se lo ha dejado a los gobiernos locales, estos dependiendo de su política y de su capacidad financiera, Bogotá más fuerte, Medellín, pero mucho más débil Barranquilla o Cali, y de ahí para abajo peor, pues prácticamente han dejado desatendida la población con necesidades de Colombia, que se cuenta por millones. Mientras yo voy a La Guajira, ya hay 800 mil, un millón de personas allí. Me meto a simplemente Bosa, Bogotá, y ahí nomás hay un millón de personas. O a Soacha, o aquí. Ahora vamos a otro barrio, La Magdalena, después a Cartagena, pero igualmente hacia el barrio popular. Cartagena siempre van los gobiernos y los presidentes a dos sitios, el centro de convenciones y a la casa de huéspedes a dormir y a tomarse allá whisky y vinos, pero nosotros no hemos salido del pozón, iremos a otros lugares porque queremos que el gobierno esté en contacto permanente, se bañe de los problemas de la gente del común, del peatón y de la peatona, de la mayoría nacional, porque
Las personas con necesidades en Colombia son la mayoría de Colombia. Ante los anuncios de la guerrilla del ELN de la suspensión unilateral de lo que ellos denominan las retenciones económicas, el presidente Gustavo Petro fue enfático en afirmar que el secuestro no lleva sino al camino del traqueteo. La tesis de Camilo Torres, él planteó hace décadas, no había nacido yo, el amor eficaz, ese que parece que la dirigencia del ELN no conociera. Cuando se plantea ahora de nuevo secuestrar personas es lo contrario del amor eficaz. Así que el amor eficaz es el camino de la paz. El secuestro no lleva sino al traqueteo. Y eso tenemos que tenerlo claro. Y tanto ellos y ellas como nosotros y nosotras aquí, tenemos que tener claro cuál es el camino de la paz. El camino de la paz no es volver, y lo denunciaba Marx, el cuerpo humano una mercancía. Lo esencialmente humano tiene que salir del mercado. Eso es lo que quisiera el capital, que vende la mujer, que vende el niño, que vende el sentimiento, que vende la pasión, porque son ganancias. Pero quienes quieren construir una nueva sociedad, lo primero que tienen que sacar es el ser humano del mercado. No puede ser materia mercantil. Y un secuestro no es más sino la transacción mercantil del ser humano, cualquiera que él sea o ella. El mandatario de los colombianos también se refirió a la problemática de la energía en el Caribe colombiano, asegurando que tiene su raíz en una vieja politiquería. Además, denunció que se perdieron 12 billones de pesos de Electricaribe. La energía eléctrica, como todos sabemos, es un problema fundamental en la costa Caribe colombiana toda. Tiene una vieja raíz en la politiquería, en la corrupción, pero esa corrupción se ha mantenido a través de las fases en que se ha tratado de solucionar el problema. El gobierno nacional anterior y tras anterior entregaron 12 billones de pesos, 12 billones con B larga, a Electricaribe cuando era de los españoles, que era Unión Fenosa, y el Banco Santander. Eso ha tenido diferentes propietarios. Esa plata, 12 billones de pesos, se perdió. Se perdió entre comillas. Todo el dinero del gobierno trasladado a los subsidios, que se llama así, para el estrato 1 y 2 y 3, pero que se lo entregas a las empresas, no a la gente, se fueron al exterior. Al hablar con la comunidad que habita en el barrio La Esmeralda de Barranquilla, el presidente Gustavo Petro aseguró que los recursos de los colombianos se los llevaron al exterior y que esas empresas subsidian a sus países y que no invierten en Colombia. A mí me dicen que no hable de Colsanitas porque nos ha puesto una demanda internacional, porque intervenimos la EPS, cuyo propietario se llama empresa Keralty, pero el señor dueño de eso se llama Grajales, de España. Y a mí me está preocupando ver cómo repetitivamente las grandes empresas españolas están llevando las utilidades sin reinvertir en Colombia. Y dineros que no se deben llevar. Los subsidios entregados al estrato 1 y 2... aparentemente, qué bueno el gobierno, dicen, se los entregan un cheque al empresario y el empresario, en este caso de Electricaribe, lo sacó a España. O sea, fue a subsidiar a los españoles, sus familiares, los dueños del entonces Electricaribe, y quedó el hueco. Porque esas platas no aparecen porque sí, quedó el hueco.
Y Duque, para solucionar el problema, no voy a decir la palabra, la empeoró. O la embarró. El presidente Gustavo Petro dijo también que Colombia paga las tarifas de energía eléctrica más altas de América Latina, especialmente allí en la costa Caribe. ¿Cómo se va a desarrollar el Caribe de esa manera? ¿Cómo se va a poner producción agraria, agroindustrial o industrial si se está pagando un tributo? En economía llamábamos eso el régimen de producción tributario, palabrejas de intelectuales. Es feudalismo lo que han construido en el Caribe colombiano, eso no es capitalismo. El capitalismo reduce al máximo posible, hasta guerras hace, hasta genocidios produce, como en Palestina, para bajar el precio del petróleo. Y aquí se creen que son magos e inteligentes y son asesores que salen por televisión diciéndonos que está muy bien que el precio de la energía en Colombia sea el más caro de todo el continente americano. Eso va contra el desarrollo y va contra las necesidades que hay que resolver de los seres humanos que habitan fundamentalmente el Caribe de Colombia. Por eso este gobierno se propuso bajar las tarifas y no ha podido. Y no ha podido por miedo, y no ha podido porque nos encierran jurídicamente, como hizo el magistrado, ¿cómo se llamaba? Cerrato, amigo del procurador Ordóñez, que lo último que hizo antes de salir de su puesto en el Consejo de Estado fue tumbar el decreto en donde yo asumía las facultades constitucionales, como dice la Constitución, de ser rector de los servicios públicos en Colombia. Quitarle las facultades constitucionales al presidente para defender los intereses privados de los generadores y distribuidores y comercializadores de la energía eléctrica en Colombia. Hasta ese punto se llegó. Que en eso tenemos que actuar, ministro. Y hay que definir con valentía. El mandatario comentó que se reunió con el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, y aseguró que llegaron a un acuerdo con el objetivo de adelantar un plan de vivienda social que sea generadora de energías renovables. Con el alcalde Char, con el que casi no nos entendemos nunca políticamente, hemos acordado juntar los esfuerzos para un plan masivo de mejoramiento de vivienda en los barrios populares de Barranquilla, de cara a que la familia hoy pobre pueda generar energía eléctrica limpia y bajar las tarifas de la energía eléctrica de todo el Caribe. Ojo, si Barranquilla lo hace, el Caribe sigue. Es decir, Barranquilla da el ejemplo. Y la inversión tendría que hacerse en la barriada popular de Barranquilla y Soledad, área metropolitana. Esa es una responsabilidad de organización y la Junta de Acción Comunal tiene la palabra. Si no nos organizamos, no se hace, porque hay que organizar el barrio para mejorar la vivienda y poner los paneles. Y del presupuesto distrital, departamental y nacional fundamentalmente. Pero eso no es para dentro de 5 años. Es para allá. Los barrios La Esmeralda y La Magdalena son dos sectores muy populares en Barranquilla. Tienen algo en común: la falta histórica de atención por parte de los gobiernos. Pero hoy en día son protagonistas de primer nivel de este, el gobierno del cambio. Les hemos preparado una historia para conocer un poco más sobre estos sectores donde estuvo hoy el gobierno nacional.
El gobierno con los barrios populares llega este martes a Barranquilla para escuchar las necesidades de los habitantes de los barrios La Esmeralda, en la localidad suroccidente de La Arenosa, y La Magdalena, en la localidad suroriente de la ciudad. Son dos de los sectores más populares de Barranquilla, una ciudad de 1.200.000 habitantes y considerada la cuarta más importante del país después de Bogotá, Medellín y Cali. La localidad suroccidental limita con el río Magdalena y el municipio de Galapa. Allí se ubican 65 barrios, cada uno con su centro de educación básica, pero aquejados por otros fenómenos sociales: inseguridad, falta de escenarios deportivos y desempleo. Pasa lo mismo en la comuna suroriental. Sus 37 barrios limitan con el municipio de Soledad, el río Magdalena y la icónica Avenida Murillo. En el sector también se siente la inseguridad, la informalidad laboral y, como en el resto de la ciudad, los altos costos del servicio de energía. En los dos encuentros, el presidente Gustavo Petro y sus ministros expondrán el alcance del Plan Nacional de Desarrollo para dos de los distritos más populosos de la capital del Atlántico. Los programas de transferencias monetarias del Gobierno del Cambio, que atienden a las poblaciones más vulnerables del país, también están en marcha en la ciudad de Barranquilla. ¿A cuánto ascienden estas ayudas? En el siguiente informe les contamos. Los programas de transferencias monetarias del Gobierno del Cambio, con los que se busca atender a las poblaciones más vulnerables, avanzan a toda marcha en Barranquilla. De acuerdo con Prosperidad Social, las transferencias para los adultos mayores en situación de pobreza y vulnerabilidad este año ascienden a los 42.538.040 pesos. Para los hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad de Barranquilla, que se encuentran registrados en los programas Renta Ciudadana y Compensación IVA, se entregarán 83.580.568.004 pesos. Mientras que los jóvenes en situación de pobreza y vulnerabilidad de Barranquilla, registrados en el programa Renta Joven, reciben 41.940.650.000 pesos en total este año. Con esto, el Gobierno del Cambio busca que la población más vulnerable salga de los índices de pobreza extrema que se registran en el país. Zahir, hablemos ahora, esto es supremamente interesante, vea, le cuento, es el Fondo Mujer Libre y Productiva, es un programa de la Vicepresidencia de la República que también llegó allí al Departamento del Atlántico con recursos para las mujeres emprendedoras de esa región. Cerca de 600 beneficiarias han recibido ya recursos para sus pequeños negocios. Aquí está. El Fondo Mujer Libre y Productiva es un programa de gobierno que ejecuta políticas públicas enfocadas a impulsar la autonomía económica de las mujeres en el territorio nacional y el cierre de brechas de género en Colombia. Bajo esa premisa, la iniciativa liderada por la Vicepresidencia ha destinado 3.353.774.511 pesos para beneficiar a 543 mujeres emprendedoras y empresarias en el Departamento del Atlántico. El fondo es un instrumento financiero de política pública que contribuye a reducir las brechas de desigualdad que afectan a las mujeres en su diversidad. Con un total de aportes del Fondo Mujer Libre y Productiva por 48.584 millones de pesos, se han beneficiado 25.612 mujeres en todo el país a través de los programas durante la gestión del Gobierno del Cambio. Nuestra misión es apoyar todas las tareas que conduzcan al mejoramiento y a que las mujeres se empoderen y ganen autonomía económica para su desarrollo personal y el crecimiento de las economías locales y territoriales. En el primer trimestre del 2024, el Fondo Mujer lanzó convocatorias para la postulación de potenciales beneficiarias en programas como Mujer en la Industria del Mantenimiento Automotriz, Mujer Rural Soberana, Mujer Étnica y Mujer Cuidadora. Para más información, puede consultar el número WhatsApp 311-216-38. El dragado del puerto de Barranquilla y el renacimiento de la red ferroviaria en la costa norte del país son dos programas clave del Ministerio de Transporte para el crecimiento económico y social de esta región. El Ministerio de Transporte anunció, en el marco del gobierno con los barrios populares, que se ejecutará un contrato de concesión para labores de dragado del canal de acceso al puerto de Barranquilla que garantice un calado de 10 metros de profundidad.
De la misma manera, anunció que se está trabajando con Cor Magdalena y Cotecmar en la construcción de una draga permanente para el canal de acceso, la cual tendrá un costo de 351 mil millones de pesos y garantizará un calado de 12 metros de profundidad. Entre los proyectos para mejorar el transporte de carga y de pasajeros, ya se adelanta la estructuración de factibilidad del Tren del Caribe, que conectará a Santa Marta con Barranquilla y Cartagena, lo que se muestra como un impulso a la economía de la región. Este estudio, según el Ministerio de Transporte, permite avanzar en la reactivación ferroviaria, así como en sistemas de transporte de carga y pasajeros eficientes y sostenibles, en la medida en que habrá menor impacto ambiental, reduciendo gasto energético y menor huella de carbono. Hablemos ahora de los ministerios de las TIC y de Ciencias que han dado a conocer los logros que se han alcanzado en materia de innovación, especialmente en los colegios de Barranquilla, donde la conectividad ha aumentado en los últimos meses. Los estudiantes también han recibido capacitación en innovación y ciencia. En el marco del gobierno con los barrios populares en Barranquilla, los ministerios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y de Ciencia decidieron dar a conocer los avances que han tenido en la capital del Atlántico, así como los anuncios de proyectos para beneficios de las comunidades. El Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones informó que se encuentran asignados 85 centros digitales con una inversión estimada de 12.128 millones de pesos. En Talento Tech hay 4.467 inscritos en 23 municipios del Atlántico, mientras que en Senatec se han vinculado 36 instituciones educativas con 1.868 estudiantes en 11 municipios del departamento. En el propósito del gobierno de formación de programadores, ya se seleccionaron 22 instituciones educativas para convertirse en nodos de pensamiento computacional. En ciencia, tecnología e innovación, a través de Colombia Programa, se impactarán 17 sedes educativas en Barranquilla, con las que se busca brindar oportunidades de desarrollo profesional para docentes, promoviendo el pensamiento computacional en las instituciones oficiales del país, con una inversión que supera los 14.941 millones. Bueno, Zahira, uno de los grandes protagonistas, y no podía ser de otra manera en esa región del país, ha sido el Ministerio de Minas y Energía. Claro que sí, Johan. Precisamente las tarifas de energía fueron tema clave durante este gobierno con el pueblo en los barrios populares, pues justamente energías renovables no convencionales y programas de eficiencia energética son dos herramientas vitales para esta cartera, que precisamente lo que busca es implementarlo en Barranquilla, que ya se está haciendo, pero también enfrentar los altos costos de la energía en la capital del Atlántico. La eficiencia en el uso de la energía eléctrica y la implementación de energías limpias para los 7 departamentos de la Costa Caribe son un propósito que el gobierno del cambio se trazó para mejorar las condiciones de los sectores más vulnerables de la región, afectados por los altos costos del servicio. El Ministerio de Minas y Energía destinó 34,5 millones de dólares para adelantar programas de eficiencia energética en los departamentos de la Costa Caribe, donde se adelantan labores de cambio de sistemas de refrigeración y climatización ineficientes, reemplazo de bombillas, instalación de soluciones con fuentes no convencionales de energía renovables para edificaciones públicas y capacitaciones para los beneficiarios del programa. Adicionalmente, se adelantan proyectos de generación de energía solar de iniciativa privada. Entre estos, se encuentran los proyectos de generación solar con capacidad de transporte de 19,9 megawatts y 9.9 megawatts adicionales en Barranquilla, a cargo de la empresa Unergy Solar. También el de la empresa Monómeros, que busca generar y transportar 7 megawatts. Finalmente, la empresa de alumbrado público de Barranquilla busca tener una planta de generación solar con una capacidad de transporte de 4,2 megawatts. Johan, hemos llegado al final de esta transmisión especial de gobierno con los barrios populares, pero queremos antes dejarles dos invitaciones importantes. La primera es que nos conectemos a través del numeral Gobierno con los Barrios Populares. Hay otra segunda invitación y es para que mañana nos acompañen. Tendremos la tercera jornada de gobierno con el pueblo en los barrios populares. Va a ser allí mismo, en la Costa Caribe, pero en Cartagena y en Santa Marta. Vamos a tener un completo resumen en nuestro informativo de la noche, pero también para que acompañen al presidente Gustavo Petro con importantes anuncios durante la jornada. Y nos despedimos, por supuesto, sabiendo qué dijeron los barranquilleros sobre cómo ven el gobierno del cambio. Hasta mañana. Un placer, adiós.
satisfactoriamente bien, o sea, nos agrada que el presidente esté cerca de los pueblos, de las comunidades, de los barrios, que es donde nosotros lo necesitamos, porque es allí donde está la clase humilde, la trabajadora, la que está excluida del gobierno. Entonces, pues, es muy satisfactorio para el pueblo barranquillero y para todas las delegaciones a nivel Costa Caribe. Sin duda alguna, aquí estamos respaldándolo, la reforma, todo lo que el gobierno sea para beneficio de nuestro pueblo colombiano, ahí vamos a estar respaldándolo. Esto se trata de que el gobierno esté en función de escuchar, de atender al constituyente primario. Creo que eso es fundamental, eso es algo que en este país no se veía y saludable que se haga con las intenciones que se hacen, de escuchar, de atender y de construir un gobierno junto a la gente. Ha habido cosas que todavía hay que afinar, pienso que hay muchas cosas, en esta semana hablamos sobre eso, pero nosotros pensamos también que el cambio tiene que ser un proceso generalizado, un proceso de país más que un proceso de ciudad o de región. El cambio está llegando, nosotros sentimos que hay cambios en las mismas formas de gobernar, en las mismas formas de asumir los retos de Estado, uno vislumbra que hay toda la intencionalidad y toda la voluntad política de cambiar al país y de transformar al país. Tenemos mucha expectativa, sabemos nosotros que las cosas van a mejorar. Hay muchas expectativas, sobre todo en la parte del agro. Todo esto va a facilitar los medios para que podamos conseguir nuestro sueño. La Asociación de Cultivadores de Plátano de Repelón. Se hacía difícil trabajar allí porque no teníamos un apoyo económico, pero gracias al préstamo que otorgó el Banco Agrario ya va a ser mucho más fácil conseguir nuestros logros. Somos 22 familias que nos vamos a beneficiar en el municipio de Repelón, 22 familias, y lógico que se va a generar mano de obra, es decir, esto es un cambio positivo para el municipio de Repelón. Bueno, lo recibimos con los brazos abiertos, en particular, en mi caso, he sido designado por el Ministerio de Educación Nacional para el rescate de la Universidad Autónoma del Caribe, que se encuentra en régimen especial de vigilancia, y hay que garantizar el derecho a la educación de miles de estudiantes y sus familias, hay que garantizar el derecho al trabajo de más de 600 personas que laboran en la universidad. Y esperamos que el gobierno del cambio nos apoye, nos acompañe en este proceso porque somos parte de esa misma intención al ser designado por el Ministerio de Educación. La educación es un factor de movilidad social en primer lugar. En segundo lugar, porque vivimos en el siglo XXI, que es la sociedad del conocimiento, y sin conocimiento pues no hay ciudadanía, no hay tecnología, no hay las posibilidades de mejorar el bienestar de las personas. Entonces es fundamental que todo el mundo tenga acceso a la educación. De allí que el tema de la gratuidad sea una política muy interesante, correcta, pero las universidades privadas están viviendo una situación difícil, de tal manera que necesitamos el apoyo del gobierno nacional.